Palabras contundentes, pero que hoy vuelve a poner en tela de juicio la oposición, que asegura que habrá una privatización encubierta de la sanidad. Afirmaciones que desmienten rotundamente desde el Partido Popular, ya que aseguran estos 2 años de gobierno han demostrado que la sanidad es una línea roja que no se toca para el Ejecutivo Regional. Que va a haber una sanidad donde las intervenciones, por decirlo de una manera sanitaria, rentables, van a ir a lo privado, y las que cuestan mucho dinero, tratamientos muy costosos, lo van a tener que costear la sanidad pública. El gobierno de la presidenta Cospedal lleva casi 2 años gobernando, y todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, todos los ciudadanos en estos 2 años están siendo iguales en el trato, en los hospitales, en las listas de espera y en el funcionamiento de la sanidad pública. Luego, la realidad deja por mentiroso al señor Vaquero. Debate político en torno a este asunto, el de hoy, después de que ayer la propia jefa del Ejecutivo Regional hiciera un llamamiento a los manchegos para que no se alarmen pese a las diferentes declaraciones en torno a la sanidad que se hace desde la oposición. La presidenta del Ejecutivo lo hacía en el transcurso del debate general que traía hasta el Pleno de las Cortes este asunto. Es que los ciudadanos de Castilla-La Mancha pueden estar bien tranquilos porque tienen garantizado el servicio público de salud, el servicio público de salud universal y gratuito, y tienen garantizado que su gobierno trabajará y seguirá trabajando para que no tengan ningún problema a la hora de ser atendidos, y trabajará para evitar que se hunda la sanidad pública, que es como nos la dejaron ustedes. Cospedal, que recuerda que su gobierno se encontró una deuda en la sanidad de 5.000 millones de euros que está pagando gracias, asegura, a la responsabilidad del Ejecutivo Regional.